Bueno, buenas tardes para todos. Le damos la bienvenida a este noveno webinar de bioseguridad brindado por la Federación Porcina Argentina. Bueno, este es el anteúltimo webinar. Vamos a tener el número 10, que va a ser en diciembre, que vamos a finalizar con esta jornada que nos propusimos desde la Federación este año para hacer dentro del plan de concientización y capacitación en bioseguridad. Bueno, en esta jornada tenemos a tres disertantes. Vamos a arrancar la agenda que arrancábamos 18:30, bueno, estamos 10 minutos atrasados, pero arrancamos con Guillermo Raca, después va a estar Marcelo Hoyos, y después cerrando esta jornada, estos webinars, va a estar Alejandro Pérez, que ya lo tenemos entre nosotros, de SENASA, haciendo una actualización en lo que es enfermedades exóticas y contándonos un poco la actualidad de las acciones que está dando SENASA. Bueno, así que la primer charla, como dije, la va a dar Guillermo Raca, va a dar lo que es preventivo en maternidad, recría y engorde. Guillermo es médico veterinario, recibido en la Universidad del Litoral. Es diplomado en sanidad y producción porcina de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Trabaja en la actividad privada desde el 2010, una granja porcina muy conocida por todos, que es Las Taperitas, que hoy cuenta con 4.200 madres en producción. Así que bueno, Guille, te doy la bienvenida y te doy el espacio, bueno, todo tuyo, así que arrancá. Perfecto. Buenas tardes a todos. La verdad que muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Si se ve. Bueno, a ver cómo aparece ahí. Bueno, la idea o el tema que para hablar es, como dijo Fede, la bioseguridad en las granjas, relacionado al manejo preventivo en maternidad, recría y engorde, pero un poco mezclando la parte teórica del tema con el día a día y con el manejo diario de la granja. A ver si sale esto. Ahí está. Bueno. Entonces, complementar un poco la parte teórica con lo práctico. Qué feo se ve esto, che. ¿Cómo haré para...? ¿Ustedes ven bien o yo arriba no veo? Sí, nosotros por lo pronto se ve bien, Guille. Ok, perfecto. Cuando hablamos de bioseguridad, obviamente es todo lo que hacemos, todas las medidas que tomamos para evitar que ingrese una enfermedad por primera vez a la granja, que sería el peor de los escenarios, pero también para minimizar las enfermedades que tenemos dentro de la granja y que queremos evitar que se contagien de un cerdo a otro en nuestro flujo de producción. Por lo tanto, y aprovechando la clasificación de FAO de bioseguridad, la podemos dividir en una bioseguridad externa, que es justamente lo que dijimos, evitar que ingrese un patógeno externo de la granja y que sería el peor de los escenarios. Una bioseguridad interna, que es todo el manejo, todo lo que hacemos para evitar que se manifiesten enfermedades que están en la granja y que queremos evitar que se contagien. Y una biocontención, que es cuando tenemos una enfermedad, queremos evitar que salga hacia otro box o hacia otra granja o hacia otro galpón. Y vemos que en la bioseguridad externa somos bastante rigurosos o hacemos mucho más hincapié y somos más estrictos al momento de cumplirla, pero cuando hablamos de bioseguridad interna, aparecen unos grises y que muchas veces no nos damos cuenta o muchas veces son productos del mismo flujo, de la misma producción, del mismo día a día, y que es donde tenemos más, hacemos más... O nos falta hacerle mucho más hincapié, o la misma rutina nos impide que seamos estrictos como somos en la bioseguridad externa, por ejemplo, el momento de bañarnos, de cambiar la ropa, los vehículos, etc. Entonces, enfocado un poco a bioseguridad interna y tratando de agrupar maternidad, recría y engorde, sabemos que hay muchas fuentes de contaminación de los lechones, pero lo importante es que tratemos de agruparlos en fuentes de mayor riesgo y de menor riesgo. Entonces, siempre en toda la producción tenemos que ir o trabajar desde lo macro a lo micro. Entonces, sabiendo que el mayor riesgo que tenemos en bioseguridad o en transmisión de enfermedades son los animales vivos, después los vehículos, las personas,
Y terminando el alimento como el de menor riesgo y en el medio están los materiales, las mascotas, etc. Cuando trabajamos en bioseguridad interna, que asumimos que hay mayores cantidades de grises o mayores cosas para mejorar, encima estamos trabajando con los animales vivos que son los animales de mayor riesgo. Entonces es un tema que muchas veces no es que no le damos importancia, sino que la misma rutina nos termina complicando que se cumplan 100% como si cumplimos con bioseguridad externa. Y dentro de ese animal vivo, las fuentes de excreción de patógenas son muchas, tanto nariz, o sea, puede haber un contacto oral-nasal, los fluidos orales, la leche, el calostro, la materia fecal, el semen, y a su vez los agentes tienen distintos periodos de eliminación, o sea, hay agentes que pueden eliminarse hasta 42 días, 38 días por nariz, por calostro 9 días. Entonces, hay múltiples fuentes de excreción de patógenos y a su vez distinta duración de excreción de esos tipos de patógenos. Entonces, cuando vamos y nos planteamos la estrategia propiamente dicha de bioseguridad interna, uno de los pilares de la producción es el todo dentro, todo fuera. Tenemos que saber que todo lo debemos tratar como una unidad productiva, esa camada completa, ya sea de maternidad, de sitio 2, de sitio 3, debe irse completa, debe haber un lavado y desinfectado de la sala, pero ese lavado y desinfectado incluye todos los elementos, y obviamente no tiene que quedar alimento, no tienen que quedar lechones, porque este es uno de los principales grises que tenemos en bioseguridad. Muchas veces le queremos dar una oportunidad más a ese lechón, o lo queremos esperar, o queremos ver si responde al antibiótico, y lo vamos moviendo, y recordemos que ese animal vivo es una de las principales fuentes de contagio o de transmisión de enfermedades. Entonces, este todo dentro, todo fuera debe ser muy riguroso, salen todos los animales, se lava y se desinfecta. Obviamente, si hablamos de maternidad, tenemos el concepto que debería asemejárselo en lo más posible a una sala de neonatología, salvando todas las diferencias. Pero el lechón nace completamente sin anticuerpos y las enfermedades son el desequilibrio entre la carga bacteriana y las defensas del animal. Entonces, el lechón, muchas veces un lechón que consume a lo mejor mucho calostro, pero la carga es muy alta, obviamente ese animal se va a enfermar. O a la inversa, quizás un lechón débil que no consume tanto calostro, pero como está limpio y desinfectado, quizás ese lechón no se enferma. Y otra cosa muy importante en el manejo diario es el flujo de circulación. Este es un punto que siempre tenemos que tener en cuenta en la bioseguridad interna y que en el día a día también se presta a estos grises, porque en la teoría todos sabemos que debemos ir del animal más chico al animal más grande. O sea, debemos hacer del área más limpia, le podemos llamar a maternidad, al área más sucia, que es la enfermería o la cuarentena. Y en caso de volver, lo mínimo que tenemos que hacer es limpiarnos y desinfectarnos. Y hacemos mucho hincapié en el tema de la limpieza, porque pensemos en nosotros como en COVID. Nosotros, para ponernos alcohol en gel, primero nos lavamos las manos. No es que metemos la mano en alimento o en materia fecal, si queremos, y nos ponemos alcohol en gel sobre la materia fecal. No. Primero las manos tienen que estar limpias, y después sigamos el mismo ejemplo. No nos ponemos alcohol sobre las manos mojadas. Nos secamos. Entonces, muchas veces el pediluvio o los desinfectantes terminan siendo psicológicos, porque creemos que entrando con las botas sucias, pero pasando por el pediluvio, ya está, solucionamos. Y ese es un quiebre de bioseguridad interna que se presenta en el día a día. No solamente que volvemos de animales más grandes a los animales más chicos, sino que no cumplimos con un pilar que es lavarse las botas, por lo menos. Otra de las herramientas que tenemos que mencionar en esta bioseguridad interna es el calostrado. El calostrado es una herramienta que tenemos disponible, que no tenemos que invertir en ella, que es de bajo costo y que puede ser uno de los pilares o de mucha eficacia al momento de cubrirnos con bioseguridad interna o al momento de resguardarnos de la aparición de enfermedades. No, donde la función es de ese trasudado de plasma, o sea, ni siquiera una secreción de ese trasudado, es transferir inmunidad pasiva, pero además darle el arranque al intestino a través de los factores de crecimiento, y además es muy importante porque es la nafta para que el lechón arranque. O sea,
¿Ese lechón va a consumir un buen calostro si primero tiene la energía para consumir en cantidad y para sobrevivir? Entonces, una de las herramientas y uno de los primeros mensajes que queremos mencionar es el tema del calostrado como altamente importante, donde en el día a día de la granja existen diferentes técnicas de calostrado. Nosotros en nuestro caso tenemos tres técnicas: el calostrado segregado, que es la separación de los lechones, o el spline nursing, a partir de los 12 lechones en nuestro caso empezamos a dividir las camadas, pero también ver esos lechones que no maman, porque obviamente con el calostrado segregado, no calostra con el asistido, por lo menos tenemos que intentar darle ese algo vía directa para que aunque sea tenga la nafta para ir a mamar. Porque muchas veces nos confiamos de que decimos, uy, le di una jeringa, le di 10 mililitros, etc. Pero tenemos que saber que el consumo para la sobrevivencia del lechón debe ser mayor a 170 gramos por kilo de peso vivo, con una media de 210 a 370 gramos. Entonces, el lechón tiene que calostrado segregado. Primero las 12 horas con la madre, por lo menos, y una cantidad a darle. No nos confiemos en que tiene esa de calostrado, porque eso, para que aunque contemplemos lo que es solamente para que arranque. Pues, si pensamos, porque muchas veces nos confiamos de que ir a mamar, le di una jeringa, y esto se puede medir, obviamente, al software, pero tenemos que saber que se consuma de calostrado, donde a través de un peso debe ser mayor a 170 gramos a las 24 horas, y el intervalo de mamá defensiva, que esto nos lleva a cabo 70 gramos, la Universidad de Tandil, el lechón tiene que calostrado segregado. Primero las 12 horas con la madre, y una cantidad a no nos confiemos en que sacamos una calostrado, porque eso para que lo entiendan que eso está preparado para arrancar cada juez, porque muchas veces su conclusión que ir a mamar, nosotros vimos una jeringa, y esto se puede medir, obviamente, al software, pero tenemos que saber que se consume la sobrevivencia, donde a través de un peso debe ser mayor a 170 gramos por kilo, tiene que ser el intervalo de mamá de la reactiva, para indicar que cada vez también, el hecho de que no va a tener esa sobrevivencia, bien, muchas calostrado, obviamente, va a decir, el hecho de una calostrado, y esto lo mostré muchas veces en su conversación. Nosotros vimos que queríamos, y esto se fue una pero tenemos que saber que se consumó la pero también
y esto lo que mucha curiosidad, etcétera, hacerlo solamente porque es mucho más entre la producción, porque nosotros tenemos y los movimientos y valión en esas primeras subclínicos, o que son persistentemente infectados, o que son lechones que no manifiestan una enfermedad, pero que contagian al resto de los animales. Entonces tenemos que tratar de ser estrictos y cambiar la camada, aunque sea la aguja por camada, y ser estrictos en los movimientos, etcétera, en la limpieza de los materiales. Lo mismo con las tijeras, las pinzas, todo tiene que estar, y les vuelvo a remarcar, limpio y desinfectado. Muchas veces nos convencemos de que lo ponemos yodo, pero eso, si no está limpio, no va a actuar. Si no le damos un tiempo para que actúe, no va a hacer efecto. Lo único que mata de manera instantánea es el fuego. Entonces, el resto de las cosas requieren un tiempo de acción y requieren de que los materiales estén limpios para poder actuar. Dentro de esos postulados, o una de las reglas cuando hablamos de bioseguridad interna, es la nodriza.
Obviamente la nodriza para nosotros es una herramienta que la utilizamos, que es fundamental, por eso vuelvo a marcar el equilibrio entre la parte productiva y la bioseguridad, porque la nodriza se usa, el tema es que tratemos de minimizar los movimientos, el acomodado de los lechones se haga durante las primeras 24-48 horas. Nosotros, en nuestro caso, la cerda nodriza es una cerda siempre de tres partos y después en el día a día, obviamente, es más o menos uno. A veces no nos sobra una cerda de tres partos, usamos una de dos, una de cuatro, pero siempre tratar de contemplar esa cerda de tres partos porque productivamente es buena, las tetas son buenas, son viables y la producción de leche también es buena. Entonces, y a partir de ahí, mover la menor cantidad de lechones posible y lo ideal sería cambiar las camadas completas. Entonces, vemos hoy en las empresas hiperprolífica con mucha cantidad de lechones, donde sabemos que la hembra se mueve, quizás desde el día del destete hasta el día 14, hasta el día 7, hasta llegar a la plaza vacía. Pero bueno, eso está, y así como dijimos que hay las subpoblaciones de manera natural, como un mal calostrado, que eso está, esto es una herramienta que utilizamos porque salva un montón de lechones, pero que a la vez estamos contaminando o estamos creando subpoblaciones. Y no solamente de los lechones. Muchas veces o sea, la madre contamina el lechón, pero también el lechón contamina a la madre. Actualmente hay herramientas, digamos, que permiten o alternativas para trabajar esto, como son los cajones de crianza artificial. Este es un cajón, en nuestro caso, es bastante fresquito, tiene solamente dos destetes y donde el concepto es justamente ese, mover la camada completa. Hicimos una prueba a los 7 días con muy buenos resultados, la mortalidad fue cero. Hicimos una prueba a los 4 días donde se nos murió un lechón. O sea, la mortalidad del cajón hasta ahora viene siendo 3,3%. Es relativamente buena, pero sabemos que lo estamos poniendo después del cuarto día o el séptimo en un caso, donde ya la mortalidad en nuestro caso son altas. Pero sí, respetando ese concepto de bioseguridad, porque se agarra una hembra buena, con buena cantidad de lechones, con buen peso, y van al cajón, y a partir de ahí se trata de respetar, y esto de nuevo, en el día a día de la granja, es ver hasta dónde podemos llegar. Lo ideal sería que cuando nodrizamos a los 7 días, sean lechones de la misma sala, si es posible de la misma edad, y mejor aún, si es posible del mismo número de partos. Entonces, desde lo mejor vamos a ir bajando de acuerdo a nuestro día a día y de acuerdo a cómo estemos en esa semana o en esa sala de parto puntual. Y está bueno remarcar esto porque esto es una inspección de faena de hembras, donde vemos que las hembras, en este caso tres hembras de 22, que en realidad tres es poco, pero en realidad es un 14% de las hembras, llegan al frigorífico con policerositis, llegan al frigorífico con lesiones. Entonces, esa hembra es una fuente de contagio para el lechón y va a contagiar a su camada y si después andamos moviendo la hembra para otro lado va a contagiar a otra camada o si andamos moviendo los lechones para otro lado va a contagiarlo. Entonces, minimizar los movimientos es uno de los pilares de esta bioseguridad interna para evitar justamente eso, las subpoblaciones que es lo más crítico que nos puede pasar. Esto es un ejemplo de lo que veníamos hablando. Esta es una cerda positiva con lechones positivos. Que al pasárselo a una cerda negativa, no solamente va a contagiar los lechones, sino que también pone en riesgo de contagiar a la hembra y que esa hembra después se mueva y se arme un círculo que es difícil de frenar. Quedan cerdas latentes, digamos, infectadas de forma latente, y esa inmunidad materna muchas veces nos oculta. El lechón no se nos mueve en maternidad porque tiene esa hembra que está contaminada, seguramente tiene anticuerpos, el lechón está protegido. Pero después, en sitio 2 y sitio 3, cuando empiezan a crearse subpoblaciones por las diferencias de anticuerpos y demás, se contaminan, muchas veces nos contamina a la hembra de reemplazo que va a volver a formar parte del sitio y se arma un círculo. Y uno de los principales mensajes es que es altamente desmoralizador para la gente. La gente muchas veces en el sitio 2 y en el sitio 3 nos dice, estoy tratando un montón, estoy pinchando un montón de animales. Estoy trabajando arriba del galpón como nunca y se me mueren. Y quizás sea consecuencia
de que esos lechones vinieron infectados del sitio 1 o de que se han creado subpoblaciones en sitio 1. Entonces, esa inmunidad pasiva a veces nos oculta ese mal manejo, y en sitio 2 y sitio 3 es donde explota y se nos manifiesta con las mortandades. Y ya yendo un poco a lo que es la transmisión, cuando vemos hay una transmisión directa, digamos, ponemos el ejemplo de la diarrea, donde un animal tiene diarrea, va a otro animal, lo consume esa materia fecal, hay alta carga bacteriana, la inmunidad está más baja, y se infecta y también se enferma. Pero otro dato muy importante, eso es difícil de evitar, porque son lechones que están dentro del mismo box o en box vecinos, pero una de las cosas que tenemos que evitar es la transmisión indirecta, esa transmisión indirecta a través de la ropa, de las botas, todo lo que podamos minimizar el contagio y la transmisión de enfermedades tenemos que hacer. El mundo ideal sería obviamente cambiarse la ropa, pero si no, mínimamente lavarse y desinfectarse, sobre todo hago mucho hincapié en lavarse, porque si no, el desinfectante no va a tener efecto. Los utensilios, lo mismo. Cuando movemos utensilios de un lado al otro, tienen que estar todos limpios y desinfectados. En las maternidades es muy común que tengamos equipos de trabajo donde, si podemos tener uno por sala y no moverlo nunca, sería lo ideal. Si no, muchas veces se mueven y para moverlo tienen que estar limpios y desinfectados porque si no, se van transmitiendo. La carretilla, la pala, las escobas, el rabasto, a veces se nos rompe un rabasto y vamos y buscamos en el galpón de al lado, y crean que eso es carísimo, digamos, porque por no arreglar un rabasto vamos a traer enfermedades de un galpón a otro, que en el otro a lo mejor no era una enfermedad, era un patógeno que estaba ahí en individuos sanos, pero portadores o transmisores, y lo llevamos a lechones más chicos con que están cayendo su inmunidad pasiva y se enferman. Yendo un poco a la parte respiratoria, esto es más complicado, digamos. Sabemos que un lechón infectado elimina los patógenos a través de aerosoles o a través de la misma secreción, y hay un animal susceptible que al inhalar las gotas se va a infectar. Entonces ya el manejo es distinto y es más difícil, y muchas veces no se ve. Ese es el principal problema. Lo mismo que en la transmisión vertical o transplacentaria. Esto es un tema a considerar, porque el lechón, la hembra se contamina y a lo mejor hay infección transplacentaria, listo, se produce la muerte del embrión, hay abortos o nacidos muertos o lechones débiles que se mueren, pero muchas veces, hoy por ejemplo en el caso de PIRS, hay persistentemente infectados donde hay una inmunotolerancia, el lechón nació contaminado y no nos damos cuenta, en un lechón que está bárbaro y después va a contagiar al resto de los lechones. Entonces, como un lechón que nació contagiado, nació contaminado en el útero, puede en el tiempo infectar a otros lechones susceptibles. Y esto es un gráfico muy bueno de cómo se crean subpoblaciones, digamos. Cuando hablamos de un R0, es la capacidad que tiene la gente la cantidad de individuos que puede contagiar una gente cuando está presente en un individuo enfermo. Entonces, cuando hay un R0 de igual a 8, significa que este animal tiene la capacidad de contagiar a 8 animales. Cuando hay un individuo, un R0 igual a 3, a 3 animales, y cómo eso después van contagiando a otros animales y van creando o inmunidad poblacional, o en este caso subpoblaciones, como vemos acá, donde quizás estos animales se recuperaron, pero acá hay otros que están excretando, y estos recuperados se pueden contagiar con otros, y así es muy difícil de controlar. Hay distintos R0 para los patógenos, pero doy el ejemplo como para entenderlo en el caso de COVID. COVID tiene un R0 igual a 6, y para COVID, ¿qué hacemos? La herramienta es aislamiento y vacunas para crear una inmunidad poblacional que con un R6 debe ser alrededor del 90% de la población. En nuestro caso no podemos aislar, porque las enfermerías son un aislamiento psicológico, si queremos llamarle, porque en realidad la enfermería es la separación de un animal enfermo, pero no lo estamos aislando, porque ese animal está en el mismo galpón, va a toser, va a liberar aerosoles que van a contagiar a los restos de los galpones. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que tenemos a diferencia de COVID? Es vacunación y bioseguridad. Tratar de minimizar y tratar de que no nos lleguen esos animales enfermos que nos van a contagiar a los otros. Ya voy terminando. Después, otra cosa son los materiales. Micoplasma tiene un ejemplo de micoplasma, cómo tiene la capacidad de sobrevivir, por ejemplo, hasta 8 días. Y
en distintos materiales, donde, por ejemplo, algo muy común que me llama la atención, una computadora puede vivir durante mucho tiempo, por ahí el acero inoxidable es lo que menos permite vivir. Y hoy se habla mucho del tema de bioseguridad en planta de balanceado, y nosotros en el día a día lo vemos y lo hacemos y tenemos que tratar de evitarlo, es pasar alimentos de un galpón a otro. Muchas veces nos sobra alimento y entonces vaciamos los comederos y se los llevamos al galpón de al lado, y está comprobado que hay patógenos que sobreviven en el alimento. Por lo tanto, es una técnica que tenemos que empezar a implementar, obviamente, hasta que le agarremos la mano, eliminar ese alimento y después ser bien finos en la última semana con el pedido de alimentos para tratar de que nos sobre la menor cantidad posible. Tema de debate, pero que también tenemos que mencionar en esta bioseguridad interna: la densidad, obviamente, es un factor que influye en la bioseguridad interna y en la transmisión de enfermedades. ¿Por qué? Porque hay mayor posibilidad de que los animales contacten entre ellos. Al haber mayor animales, están más cerca, entonces la posibilidad de que se enfermen o de transmisión es elevada. Y bueno, y también esto va acompañado de bienestar y demás, sumado a que cuando tenemos altas densidades existen más posibilidades de canibalismo, y eso canibalismo es una fuente de ingreso o una vía de ingreso de estos patógenos y aumenta la mortalidad. Como conclusión y como cierre, por ahí los mensajes generales, obviamente no podemos ir a toda la rutina o a todos los manejos del día a día de la granja, pero como mensajes generales, en bioseguridad interna se presentan más grises por la misma rutina, por el mismo día a día, por la misma producción, donde no somos tan estrictos como en la bioseguridad externa. Vuelvo a repetir, un lechón que y nos da lástima, no lo sacrificamos, y ese lechón termina siendo una fuente de contagio para otro, en los movimientos de la gente. Pero pensemos antes en el movimiento de la gente, en el animal vivo. El animal vivo es el principal factor de riesgo. Entonces, mover esos lechones, cambiarlos de box, cambiarlos de galpón, nos van a crear esas subpoblaciones que tienen un efecto muy dañino, y sobre todo esas subpoblaciones, hay cosas que la vemos y que lo vamos a tratar y que es más fácil, pero muchas veces movemos un animal sano, porque no, decimos, no, perfecto, no movemos los animales enfermos, pero movemos animales sanos, y esos animales sanos son subclínicos y también son un riesgo, y también tenemos que evitarlo, y es uno de los mensajes que tenemos que donde va apuntada la charla. Así que bueno, muchísimas gracias y tenemos cualquier consulta. Bueno, Guillermo, muchas gracias. Excelente la charla. Te queremos agradecer por la presentación, la verdad que muy clara. Y yo te quería consultar, ¿no? Vos tenés muchos años de experiencia en una granja. Realmente eso es muy importante porque podemos saber mucho de bioseguridad, podemos saber mucho de prevención o muchísimo de transmisión de enfermedades, pero la cuestión está en que se haga en la granja, que se aplique en ese lugar. Entonces, con la experiencia que vos tenés y el conocimiento también como profesional, ¿qué te parece? ¿Cuál podría ser alguna herramienta o cuál sería la forma de poder llegar a aplicar estos manejos preventivos, ¿no?, de bioseguridad? Tal vez de que la gente comprenda o que no se mezclen animales, o tal vez la eutanasia de esos animales que están enfermos, o la misma mezcla de lechones o el manejo de maternidad. ¿Cómo podría ser la mejor forma de poder realmente? La bioseguridad interna es la menos aplicada a nivel mundial, no solamente en Argentina, sino también a nivel mundial. Entonces tenemos un gran trabajo por delante para hacer. ¿Cómo podemos, desde tu experiencia, cómo podemos lograrlo? Para que la gente, el personal de la granja y nosotros los veterinarios lo logremos. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles podrían ser algunas estrategias? Mira, yo creo que primero capacitar y que la gente entienda el porqué, y que aplicando la bioseguridad, que es una herramienta hasta barata, porque la inversión ya está hecha y fácil de implementar, van a trabajar mucho menos y van a estar mucho menos tiempo tratando y se van a morir menos animales, y en general, si hay premios por producción, eso les va a afectar, va a mejorar y va a mejorar la rentabilidad de la empresa. Y después, como decimos, y complementándolo un poco con la bioseguridad interna,
No puse la foto de un semáforo que ponemos siempre en bioseguridad, pero ese semáforo está ahí por algo. Todas las normas de bioseguridad están por algo y están para prevenir una enfermedad. Así como el semáforo está para prevenir un accidente, y muchas veces estamos frenados en el semáforo y nos pasan dos motos al lado, dos motos en rojo, y bueno, no porque otro haga las cosas mal, nosotros tenemos que hacerlas mal, pero sí tiene que estar protocolizado, tiene que estar escrito, tenemos que capacitar a la gente, nos tienen que firmar, y después obviamente en este caso, como en el semáforo, no es con fines recaudatorios, en este caso eso está para prevenir un accidente. Nosotros hoy somos 106 familias, entonces concientizar a la gente de que un quiebre en bioseguridad nos afecta a todos, o sea, es muy importante, y ni hablar de bioseguridad externa, concientizar a la gente de que un ingreso de un patógeno externo puede ser muy perjudicial para la empresa, para las 106 familias que nos podemos quedar sin trabajo, es como que tiene un gran impacto. Pero tiene que estar escrito, tiene que estar protocolizado y tenemos que hacerlo cumplir. Bueno, Guille, muchas gracias. Otra pregunta, y la última, ya pasamos, es con respecto a la densidad, ¿no? Hoy trabajamos con altas densidades. Esto es algo que está realmente no avalado tanto por el bienestar animal como por la bioseguridad. ¿Qué opinas de eso? ¿Cómo podríamos solucionar ese tema? Vos que estás realmente más especializado en el bienestar animal, ¿qué opinas de eso? Es un tema, ¿no? Y es un tema de debate, y por ahí lo veo desde el punto de vista de producción, donde hoy estamos produciendo un montón de kilos, digamos, en las mismas instalaciones, lo cual nos llevó a tener más animales por box. Pero también, si vamos a la teoría del bienestar animal, quizás no se estén cumpliendo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo medimos que los animales no están con bienestar de acuerdo a la densidad? Porque nos pasa muchas veces que trabajando a 0,70 tenemos 1,50 kg de ganancia, 2% de mortalidad y una conversión muy buena. Entonces, ¿cómo medimos que esos animales no están confortables? ¿Es la densidad o es el comedero o es el chupete? Hay que ponerle parámetros objetivos a esto para buscar el equilibrio entre la producción, que nosotros trabajamos para producir kilo, para producir plata, y el bienestar animal, y sobre todo la teoría del bienestar animal en base a un número que no sé cómo medirlo, digamos. Porque a lo mejor nos termina pareciendo subjetivo que los animales están amontonados, pero su desempeño es muy bueno. Entonces, es un tema para discutir, digamos. Cuando te pones de ambos lados, es para discutir. Muchas gracias. Guille, otra pregunta. Capaz que lo dijiste y yo me distraje en algún momento, pero cuando hablaste de lavado de botas, de higiene para ir de una sala a la otra, o también mismo me imagino que lavado de botas para ir al vestuario, lavado de botas para circular dentro de la granja. Ustedes, el lavado de botas, ¿cómo lo logran hacer? ¿Tienen algún mecanismo simple para ser lavado? Está bueno, Fede, y termina siendo uno de los problemas de la bioseguridad interna. ¿Por qué? Porque nosotros actualmente lo hacemos con cepillo, lo hacemos con agua, cepillo y detergente. Y ahí donde está la capacitación de la gente de decirle que se laven bien, porque la suela de la bota no es lisa. Entonces, las ranuras de la bota son difíciles de lavar. Y ahí donde es 100% el día a día de limpiarlo bien, yo creo que, y estamos en proyecto de implementar los lavabotas, no lo tenemos actualmente, por eso no puedo dar, no tengo experiencia, digamos, en eso, pero creo que el lavabota como el de los frigoríficos o algo de eso, donde se asegura el lavado, es una medida que tiene que estar. Y después, en caso de brotes o de biocontención, lo que hacemos es usamos botas exclusivas para esos galpones. Entonces entra una persona, tiene sus botas en el galpón y no sale de las botas. No lo tenemos actualmente, por eso no puedo dar, por ejemplo. Fede, una sugerencia y a agregar algo más a lo de Guillermo, es que por eso se recomienda para la bioseguridad interna tener botas de diferentes colores según el sector. Porque es tan difícil limpiarla bien. Realmente, si querés limpiar bien una bota como las que usamos nosotros hoy,
Es, me parece que muy antipráctico. Yo siempre digo que si no es rápido y no es práctico, la medida de bioseguridad no se va a aplicar, porque se va a aplicar una vez, dos, no en el tiempo. Entonces, o utilizamos botas que no sean para esas botas con ese relieve abajo, muchas veces es para barro, para ganadería. Las botas que son para cerdos o para los lugares cuando nosotros andamos sobre hormigón en los galpones, son más lisas, se limpian más fácil con los cepillos. Pero realmente creo que limpiar esas botas hoy con relieve abajo es un imposible casi, hacerlo en forma práctica. Entonces es muy importante que cada sector tenga una bota de color diferente, para que no se mezclen. Porque a la mañana uno llega a la granja y si no encontré mi bota, me pongo una y paso. Eso pasa. Entonces es muy importante también identificar quién está, ¿no?, en un sector caminando, o con una bota que no es, o en un sector erróneo de circulación. No, está circulando por, no sé, tal vez la maternidad cuando la persona realmente es de la recría o está su función está en el engorde. Solo para agregar eso. Bien. Bueno, Guille, muchas gracias. No hay ninguna consulta en el chat. Cualquier cosa, bueno, cualquiera que quiera hacer otra consulta, por favor, póngala en el chat y Guillermo se va a quedar con nosotros, así que cualquier cosa al final, le hacemos la consulta. Siguiendo con la agenda y el cronograma del webinar de hoy, seguimos con Marcelo Hoyos. Si querés, Marcelo, mientras que te presento, ir compartiendo pantalla, así ya vamos avanzando. Muy bien. Bueno, Marcelo es ingeniero de profesión, ingeniero agrónomo, tiene 34 años de profesión, trabajando en la empresa BAF. Marcelo ha disertado en numerosos talleres y congresos acá en la Argentina y afuera, en distintas universidades. Ha publicado distintas notas y trabajos y artículos técnicos en distintas revistas y en distintos lugares técnicos de avicultura, de plantas de acopio y distintas producciones. Así que le damos la bienvenida, le damos el espacio. Gracias, Marcelo, por participar en el día de hoy. No, muchas gracias, Federico. Gracias a ustedes por invitarme, a Laura principalmente. Gracias, Laura. Cuando me convocó, no dudé, así que justo estaba de licencia y le respondí inmediatamente. Así que un placer que me hayan invitado, un honor también. Y bueno, felicitar a Guillermo también por la excelente disertación. Tomé muchas notas ahí porque está muy vinculado al tema que voy a tratar ahora. Un poco nos vamos a meter ahora en la parte más sucia, ¿no? De la realidad que nos toca a veces vivir en las granjas, que hablamos granjas de cerdo, granjas avícolas, también feedlot. Toda la industria agropecuaria, en definitiva, tiene un riesgo de tener presencia de roedores y otras plagas también, ¿no? Entonces, en el tiempo que tenemos para presentar, traté de ser lo más compacto posible, así que tal vez perdamos profundidad, pero me parece que van a quedar algunos puntos interesantes para los productores, para los técnicos o para los alumnos que seguramente deben estar allí. Así que bueno, vamos al primer paso, que es, en definitiva, conocer a los roedores, ¿no? Los roedores comensales. Son especies, hay más de 400 especies en Latinoamérica de roedores. Lo que ocurre es que solamente tres especies son las que conviven con el ser humano. Son las que durante siglos han acompañado a la actividad humana, tanto en la parte urbana como en la parte rural. Así que si uno está en un lugar donde va a instalar una granja de cerdos, antes de instalar la granja en ese lugar, no hay roedores comensales. Es muy probable que no haya. Sí puede haber roedores, microroedores, roedores de campo, los crisétidos, que son también los colilargos, están más vinculados también a otro tipo de zoonosis que afectan a los humanos, como la fiebre hemorrágica argentina y el hantavirus. Pero estos tres que vamos a mencionar ahora viven con nosotros, son como las moscas, ¿no? Tratan de ingresar a la vivienda, de estar con nosotros, de alimentarse de lo que comemos nosotros, no le temen al hombre. Así que vamos a ir con la descripción. Las tres especies identificadas como comensales o sinantrópicas son rata de tirante o rata negra, Rattus rattus, la rata de Noruega o Rattus norvegicus, y esta especie, y después la laucha o el mus doméstico, Mus musculus, que es
digamos, de las tres especies, la más pequeña. La rata de tirante, como su nombre lo indica, transita en las partes altas, anida en sectores altos, en retechos, puede estar también en la parte de poliuretanos, en todo lo que es sitios donde el roedor puede estar seguro en altura. Pueden ser árboles también, cabreadas. Así que cuando armamos y diseñamos estructuras, hay que pensar también en evitar hacerle la vida más difícil a los roedores si es que ingresan. Y esta es una de ellas, ¿no? Es una especie que se adapta perfectamente a las estructuras que nosotros diseñamos. Esta rata, la actividad que tiene es transitar por las partes altas y bajar a comer, obviamente, los comederos o también de lo que queda en la superficie, del alimento que queda allí, y vuelve a subir. O sea, generalmente son especies que están activas, muy activas en las partes altas. La rata noruega es una especie más grande que la anterior, puede llegar a pesar hasta medio kilo, de un tamaño mucho más importante, y hay que considerar que el alimento balanceado que se dan en estas granjas es de muy alta calidad, así que estos ejemplares tienen todas las condiciones nutricionales para ser excelentes reproductores y tener muchas crías, y esas crías ser, llegar a madurez sexual, casi todas, y ser nuevamente reproductivas, o sea, ser fértiles. Esto se da cuando las condiciones de alimentación y de hábitat son ideales. Esta rata no puede trepar. Desarrolla cuevas, y ahora vamos a ver algunas fotos, pero es la especie dominante. Podemos tener en un galpón rata de Noruega en la parte externa e ingresar por algún orificio, por alguna cueva de paso, y tener adentro ratas de tirante en otro sector. No pueden estar, convivir en el mismo ambiente donde está el alimento o donde tienen sus nidos. Tienen que estar distanciadas. Eso se da más o menos en la práctica. Hay situaciones donde realmente están todas juntas, porque la situación de disponibilidad de alimentos es tan grande que no hay prácticamente competencia, limitación del alimento, ni del agua ni del refugio. La laucha es una especie más pequeña, más difícil inclusive de controlar, de detectar, y muy, pero muy prolífica. El problema que tiene la laucha es que es muy prolífica y además transita por las partes altas y puede también hacer galerías bajo tierra. Así que todas estas especies se han adaptado a nuestro comportamiento. Por eso es muy importante que cuando hablo de roedores, así como comentó Guillermo sobre la bioseguridad, que nos incorporemos nosotros como factor de desarrollo de los roedores. No que los roedores aparecieron como, digamos, generación espontánea y ahora hay que sacarlos. No, la actividad humana es la que promueve el ingreso y el desarrollo de colonias, por acción, omisión, descuido. Hay muchos factores que pueden ser desencadenantes de la colonización de roedores. Vamos a ver algunas imágenes. Ratus ratus, que es la rata del techo. Fíjense, las crías, ya pasando la madurez sexual, ya están en madurez sexual, pero se mantienen, aún todavía no se han liberado de su nido. Generalmente cuando la población se incrementa dentro del nido, los ejemplares machos y hembras que pasaron a madurez sexual pasan a independizarse también y ocupar otros lugares, se van expandiendo. Para que tenga una idea también de los tamaños, esto que parece ser una laucha, en realidad es una rata de tirante, de bebé, es una rata de tirante juvenil, que le llamamos. Bueno, estas son situaciones obviamente extremas, para eso están estas charlas, para ir a lo extremo, para no tener que llegar a esto, pero cada agujero que ven aquí es una madriguera o varias bocas de una madriguera. Una madriguera de rata noruega puede tener varias entradas o salidas, e inclusive sitios de salidas de emergencia. Esto también se da en caminos que los roedores van trazando del alimento al nido, de la zona donde está el alimento al nido, y esto indica una alta población, obviamente, cuando vemos caminos muy marcados, ¿no? Hay una tríade
que se habla en todo lo que es plagas urbanas y plagas rurales, que tiene que ver con tres elementos: la disponibilidad de alimento, la disponibilidad de refugio y la disponibilidad de agua, ¿no? Yo les voy a mostrar acá que evidentemente todo lo que encuentran en una granja son las condiciones para que ellos puedan cumplir estos tres factores de supervivencia, que es el alimento, que lo tienen de la tolva, lo tienen de las pérdidas, lo tienen de la mortandad también. A veces la mortandad queda en un determinado lugar, a veces se composta, a veces no. Bueno, el manejo de la mortandad es clave porque eso es carne, y los roedores dentro de la disponibilidad de alimento, entre alimento balanceado y carne, van a preferir carne, porque necesitan muy buena alimentación y mucha proteína y buena nutrición justamente para dar individuos fértiles, activos, y que la descendencia permita perpetuar la especie. Con el aspecto del refugio, vamos a ver que hay a nuestro alrededor, en 360 grados, podemos encontrar en la zona de los sectores de decantación de los residuos líquidos, en los entretechos, y también en temas de ordenamiento, que a veces se descuida y quedan sitios donde con chapas y con maderas y con escombros que pueden servir también de refugio. Y con respecto al agua, bueno, agua tienen por todos lados, tienen bebederos, tienen el agua que queda en la salida de los efluentes, o sea, prácticamente tienen todo para poder reproducirse y sobrevivir. Entonces, cuidado con la colonización. Eso es muy importante, el concepto de colonización. No es que los roedores están por generación espontánea, ingresan a la granja de alguna manera. Y el factor de colonización más importante es el hombre. Por eso, dentro de lo que decía Guillermo también de la bioseguridad, hay que establecer el concepto del hombre dentro del diagnóstico también, que vamos a hablar ahora. Bien, vamos a pasar a hacer un paneo bastante rápido de, bueno, qué son los roedores, cómo se comportan, la parte reproductiva. Viven de 12 a 18 meses, o sea, tienen una actividad metabólica muy, muy grande. Para dar las lauchas en 18 días aproximadamente, camadas de 10, 12 crías, y ratas, la gestación es de 21 a 24 días. O sea, cada vez que nos demoramos en una acción, digamos, correctiva o de control sobre estas especies, tenemos que pensar que el reloj biológico sigue corriendo y que en 30 días vamos a tener más grandes las colonias, ¿no? 6 partos por año, y viven en comunidades. Esto es algo interesante que se cita en la bibliografía y lo hemos visto en el campo, que son roedores alfa, que son los dominantes, que son generalmente machos dentro de una colonia, después hay 3 o 4 hembras, después están los roedores beta y los omega, o sea que hay una comunidad que tiene un comportamiento. El alfa domina territorio, hembras y el alimento, y permite que los roedores beta, que son más sumisos, puedan acceder al alimento o alguna parte del territorio, pero no a las hembras. Así que esto es para hablar prácticamente un ciclo entero de presentación, de una hora, hablar de la parte de hábitos y reproducción, porque es muy, muy apasionante el tema, y cuanto más sepamos de los hábitos de los roedores, más vamos a entender lo que ocurre en la granja, y más vamos a poder ayudar en la prevención y el control. Por eso considero yo, personalmente, por la experiencia que tengo en el tema, que el nido o la madriguera es el punto crítico de los roedores. Ahí es donde está todo. Vamos a ver qué ocurre con la alimentación, ¿no? O sea, los roedores desarrollan sus colonias, o sea, sus familias, alrededor de la actividad humana. Y siempre foco en el alimento. Ustedes me dicen, bueno, Marcelo, pero hay alimento por todos lados. Bueno, sí, pero hay siempre un patrón que vincula el alimento con el nido. Ese patrón es único para esa colonia A que está en la granja X. Seguimos. ¿Qué pasa con los dientes de los roedores? Bueno, los roedores preguntarán por qué roen. Porque los dientes les crecen de manera continua durante todo el año de vida del roedor. Esto hace que necesiten roer para desgastarlos. Si no, los dientes se les atrofian y bueno, no pueden alimentarse y pueden morir. Así que la actividad de roer es algo permanente.
El otro patrón que tiene es la actividad que les decía de lo que es el nido al alimento. Es un patrón que hemos encontrado en todos estos años que es inherente a cada especie y a cada colonia dentro de cada especie. Si ustedes encuentran este patrón, vamos a estar más cerca también de las acciones correctivas y de control y van a tener más éxito. Cuando no entendemos este proceso, va a ser más difícil lograrlo. Las distancias que recorren del nido al alimento es muy variable, pero no vienen de a 1000 metros caminando por una ruta de tierra, un camino de tierra, a buscar una granja. Generalmente, las distancias que recorren son de 1 a 30 metros para el caso de ratas y de lauchas de 1 a 3 hasta 5 metros de distancia del alimento. Entonces, es muy importante entender ese concepto de que los roedores no vienen volando y en realidad los ingresamos nosotros con algo que hicimos en algún momento, que puede ser insumos, que pueden ser cuando se construyeron los materiales con que se construyeron la granja, muchos factores, y mismo en el alimento a veces puede venir, si hay un molino también puede ingresar maíz con roedores, ingresarlos al molino, o sea, hay muchos factores de lo que es la dinámica, lo que genera la dinámica de movimiento de los roedores de ingreso. El objetivo de los roedores es perpetuar la especie. Para eso necesitan colonizar, conseguir el alimento, refugio seguro y tener un buen nivel de fertilidad de los machos y las hembras para que tengan muchas camadas y generar ese ciclo, ¿correcto? Y que no se debilite la colonia. Seguimos. Los hábitos. Son de hábitos nocturnos, pero ustedes pueden observarlos durante el día cuando las poblaciones son muy altas. Entonces, si ustedes ingresan a un galpón, y cuando ingresan ven roedores que caminan por todos lados de día, es porque la población es muy alta. Cuando abren el galpón de noche y ven que hay actividad, bueno, es menos, pero es importante. Por eso, estas cosas que son aspectos cualitativos nos ayudan también para identificar los niveles de población. Transitan por caminos marcados con su cuerpo, o sea, el cuerpo genera olores a través de la orina, la grasitud corporal y el excremento, y eso va marcando un camino, un territorio, que después toda la colonia va a respetar. Tienen esas vibrisas, que son los pelos sensoriales, muy común en los felinos también, que les permite reemplazar a los ojos, y que no tienen buena visión, por lo tanto, y más de noche, se van a mover a través del olfato, de los pelos sensoriales y del oído. Seguimos. La alimentación. Les decía que, si bien los roedores comen de todo, digamos, pero van a comer lo que hay en el lugar. Si en el lugar hay alimento balanceado, van a comer alimento balanceado. Si hay alimento balanceado y cadáveres, van a comer las dos cosas. O sea, son omnívoros de alguna manera, pero buscan y seleccionan el tipo de alimentos que uno dispone del lugar. Y consumen el 10% del peso en alimento. Y este es un problema para las granjas. Buenísimo. Vamos a la zoonosis que acá dominan ustedes, que son los veterinarios, ¿no? Los especialistas en el tema. Pero bueno, he buscado algo de información que hay en investigaciones. Y bueno, acá están las bacterias que pueden ser vectores, ¿no? La salmonela, la leptospira, la yersinia, protozoos también, el mintos, toxoplasmosis, coriomeningitis linfocítica y fiebre por mordedura. La mordedura por roedor es mucho más frecuente de lo que pensamos. Lo que ocurre es que no se dice, no se comenta. Pero puede haber ataques de roedores a seres humanos. Acá agregué dos, que es una es la fiebre hemorrágica argentina, que es transmitida por un roedor de campo, pero que puede perfectamente colonizar áreas próximas a las granjas y se puede meter en nuestro hábitat y a través de los heces, orinas y los aerosoles que se generan, muy parecido al antivirus, generar algún problema con esta enfermedad. Esta enfermedad ha sido estudiada ya desde el año 1959 y hay una vacuna disponible
en muchos hospitales está la vacuna disponible de las provincias extensas, ¿no? Que es la Candid 1. Yo recomiendo a todos los que trabajamos en estos lugares dárnosla, es una vacuna muy efectiva y cubre para toda la vida, protege de esta, previene de esta enfermedad. En el caso de antivirus no hay vacuna y ahí sí estamos en un problema. Le sugiero a aquellos que están en zonas donde hay antecedentes de antivirus asesorarse muy bien con las autoridades locales para ver la casuística que hay en la zona y dónde se están dando los casos, porque son roedores también relacionados con el campo, ¿no? Oligorhizomys caudatus o acodon, que son especies muy asociadas al antivirus. Así que muy importante esto, es para hablar otra charla también sobre zoonosis, pero vamos a pasar a otras pérdidas también, ¿no? Hicimos un cálculo en una granja media, digamos, con una mediana infestación de roedores, ciclo completo, ¿no? Donde hay varios galpones. Bueno, 1.000 roedores, de acuerdo a lo que consumen por día, los roedores adultos, estarían consumiendo 30 kilos de balanceado por día, que significan 11 toneladas por año, y eso, en función de los costos del balanceado, puede estar en el orden de los 250.000 a 300.000 pesos por año de pérdida, ¿no? Si hablamos de poblaciones más altas de roedores, obviamente esto se eleva muchísimo y ya empiezan a ser pérdidas que justifican un programa de control mucho más, digamos, más prolijo. Esta es una foto que nos facilitó Leonardo Dassi de Pergamino, que trabaja mucho en agroindustria, es una empresa de control de plagas. Esto es una población totalmente excedida. Acá la verdad es que es inaceptable todo esto, pero prácticamente de los comederos, los roedores sacaban todo el alimento balanceado de los cerdos. O sea, no solo que consumían el alimento, sino también los cerdos se quedaban sin su alimento diario, ¿no? Esto hay que evitar estos niveles porque estos niveles después bajar las poblaciones son muy, muy complicados. Requiere mucho tiempo, mucho trabajo y mucho costo. Bueno, una granja con 1.000 roedores, así, jugando un poco con los números, puede tener 16 millones de excrementos por año, porque cada roedor adulto elimina 16.000 excrementos por año. Entonces, lo que hablaba Guillermo también, de las botas, ¿no? Todo esto es lo que estamos pisando nosotros todos los días, y eso queda en las botas, y vamos llevando también factores de contaminación. La orina lo mismo, los roedores eliminan 6 litros de orina por año, prácticamente donde caminan van orinando, y esto significa para esta población de 1.000 roedores 6.000 litros por año, o sea, no es despreciable tampoco. Los daños a estructuras, la rata de Noruega generalmente cava galerías y madrigueras bajo los cimientos, le gusta mucho todo lo que es debajo de las losas, debajo del cemento, y eso evidentemente con el transitar, el peso de los animales y el peso de las estructuras se van agrietando, se van fracturando, y esto significa costos de reparación. Los poliuretanos, que es muy común verlos en las granjas, esto hace que también los roedores lo utilicen como sitios para anidar. A veces el poliuretano se despega del techo, en ocasiones a lo mejor está mal colocado, mal aplicado, y eso también genera un espacio. Todo lo que le ofrecemos al roedor de espacio para anidar, ellos lo van a aprovechar. El costo del poliuretano es de $16 el metro cuadrado. Acá tenemos más poliuretano desprendido también, y si se fijan a la derecha, acá hay algunos lugares donde los cables están también roídos, o están comenzando a roer. Seguimos, los paneles de refrigeración. Bueno, los roedores también hacen galerías en estos paneles, y hoy, no sé, yo saqué esta información de internet, pero es un panel de 1,8 metros de altura, 60 centímetros de ancho, da un costo de 13.000 pesos por panel. Entonces, todo esto se va sumando a los costos de, digamos, de mantenimiento de la granja que se podrían evitar. Después los daños en cableado. Esto se ve mucho con la gente de mantenimiento eléctrico de las granjas. Cómo tiene que lidiar con los cortocircuitos y los riesgos de electrocución también, que pueden existir. Paradas de equipos, lucros cesantes. Acá tenemos un lugar lleno de cables con un roedor
que fue controlado, pero el riesgo es altísimo, ¿no?, de que estos daños, de que estos cables sean dañados. Después, cañerías de agua. El roedor no busca el agua en la cañería, sino que lo utiliza como elemento para roer y desgastar sus dientes. Esto significa costo de reparación, tiempo de los operarios. Los slats también, vemos que también son utilizados para poder, perforados para poder acceder al alimento. Y este, un panel tiene un costo de 1.500 pesos, solamente un panel. O sea, todo es costo. El tema de la mortandad, acá vemos también unas fotos de Leonardo en Pergamino, donde muestra cómo los roedores aprovechan los animales muertos para consumir las partes nutritivas, ¿no? Hacen galerías adentro del animal, prácticamente. Acá tenemos unas imágenes interesantes de cómo detectar lugares de ingreso de ratos, ¿no?, de rata de tirante. Fíjense que está desgastado este lugar. Y si vamos del lado interior, acá encontramos el ejemplar, todo el poliuretano roído y el panel de refrigeración agujereado, ¿no? Entonces, estableció acá su nido o su lugar de tránsito también, y esto a veces pasa desapercibido. Acá vamos a ver esas granjas con un alto grado de contaminación por roedores. Fíjense los caminos activos, las estructuras, hay temas de ordenamiento también. Fíjense acá como un ladrillo fue prácticamente socavado, así que no hay nada que para ellos les sea imposible encontrar un sitio para anidar. Siempre van a encontrar algo, y todas estas cosas que tienen que ver con el ordenamiento son elementos que favorecen también la colonización de ratus norvegicus. Esto es dentro de un tablero. Fíjense las manchas, estas son de orina, de la laucha, acá están los excrementos. Y bueno, esta fue controlada, pero en un lugar muy crítico, porque acá roer un cable significa una parada de un equipo importante. Acá vemos también lauchas, cómo aprovechan también pequeños agujeros para ir incrementando el tamaño y poder hacer los nidos. Acá en una granja donde se hizo un ensayo sobre rodenticidas, un lugar muy complicado. Fíjense los problemas de ordenamiento que había. Acá ya se ven las madrigueras, la laguna de decantación. Acá vemos también y podemos ver ahí bien los caminos bien marcados. Pequeños agujeros para ir incrementando el tamaño. Acá podemos ver también los accesos de los roedores, a veces entran acá por estos sitios. Y acá las marcas de las pisadas, que eso cuando uno ya va adquiriendo experiencia puede diferenciar las pisadas de roedores, de los cuises y de otros animales, ¿no? La laguna. Esto a veces es difícil hacer control de roedores en granjas donde hay problemas de ordenamiento, donde hay estas situaciones que sabemos que son extremas, pero bueno, a veces hay que trabajar en estos lugares y en estas condiciones. Ahora vamos un poco al control. Laura me pidió que hable un poco de control, pero también esto da para un capítulo entero. Pero voy a dar algunos tips. El primero siempre es tratar en lo posible de consultar a empresas profesionales de control de plagas, porque a veces el personal de la granja no tiene el tiempo, no tiene el conocimiento, y bueno, se hacen las cosas de manera imperfecta, y recuerden que errores o omisiones en el control pueden generar más población de roedores. Uno creer que lo están controlando y por otro lado los roedores se siguen reproduciendo. Entonces, hay colegas muy buenos en Argentina que trabajan muy bien, Leo Dassi en Pergamino, y Mauricio nos está escuchando ahí en Tandil, que trabajan de manera muy profesional, respetando todas las medidas de bioseguridad, y bueno, tratar de llamar a gente que realmente tenga experiencia en el tema y se pueda encargar de manera sistemática. El primer consejo que yo puedo dar a aquellos que van a, introducirse en el control de roedores en una granja, es capacitarse. No hay nada que supere al conocimiento. Yo creo que en todos los órdenes de la vida, ¿no?, y de la actividad profesional, pero la capacitación es clave. El conocimiento es el mejor rodenticida, es el mejor control de roedores y de plagas que hay. El desconocimiento justamente es todo lo opuesto. Entonces, o capacitarse y organizarse. Yo, en mi caso, doy charlas técnicas de capacitación
si bien doy charlas también en congresos, pero doy capacitaciones a medida, asesoro sin ningún costo, porque el tema es tratar de transmitir los conocimientos. Los conocimientos son universales y creo que hay que compartirlos para que todo progrese y evolucione. Así que a disposición para los que necesiten algún tipo de capacitación. Disponer de tiempo y de recursos, a veces no hay personal para hacer el trabajo en la granja, y uno pone gente que tiene que hacer otras actividades y no le pone foco. Contar con personal idóneo, a veces capacitar a una persona no significa que lo sepa hacer, a veces no tiene la motivación, y colaborar con la empresa de control de plagas, que eso es clave en el caso de que se tercerice el programa. El otro punto importante es el análisis y la inspección. O sea, no podemos hacer un control de roedores sin un diagnóstico. Para hacer un diagnóstico hay que hacer un análisis. Esto es algo muy vinculado a la actividad de los veterinarios. Se sienten ustedes muy cómodos con este concepto de análisis y diagnóstico para después hacer la estrategia. Los médicos hacen exactamente lo mismo. Así que bueno, el análisis tiene que ver con no podemos hacer un control sí, tiene que ver con elementos para el análisis y la inspección. Yo siempre digo que para hacer un buen análisis hay que tener actitud, pasión, interés, compromiso, responsabilidad. Aquello que dejamos de ver por descuido puede significar una colonia que se empieza a gestar. Así que bueno, el análisis. La linterna LED es fundamental, potente, es muy importante no salir a hacer diagnósticos sin linterna. Pies para caminar. Vista, olfato y oído, los sentidos. Avísame, Laura, si ya estoy terminando, ¿sí? No, está bien, perfecto, sí, que es la parte más importante, ya entendimos. Ah, bueno. Buenísimo, vos cantame ahí, tocá la campana y yo corto. Buenísimo. El diagnóstico, bueno, que es lo que todos queremos llegar, porque en realidad, cuando hablamos de roedores, el común de la gente me dice, ¿qué tiene para el control de roedores? Y yo le digo, no tengo nada para el control de roedores. Bien, lo que tenemos es conocimiento es la parte más importante. Ya para explicar cómo hacer un buen análisis, un buen diagnóstico, y después ahí elaborar la estrategia. Pero no hay que poner el producto, entre comillas, rodenticida, al frente del éxito de un programa, porque seguramente va a terminar fracasando. Esto es en todas las actividades seguramente que ustedes manejan en la parte de veterinaria, ¿no? Sin diagnóstico no hay estrategia. Entonces, comprender qué sucede en la granja y por qué. Y ojo, ser autocríticos, y nosotros como seres humanos que trabajamos en la granja, de operarios, supervisores, directivos, gente que asesora en las granjas, entendernos y meternos dentro del problema, no mirar desde afuera. Nosotros somos parte del problema. No se olviden de ese engranaje, esa tríade que le falta el factor humano, porque a veces los factores humanos son los que desencadenan después las estrategias para controlar, y a veces son más fáciles de controlar los factores humanos que después desencadenan una solución del problema y no un rodenticida específico que va a controlar un roedor. Acá hay que identificar las especies que yo les comenté. Ya diferenciamos la especie de techo, que son rata de tirante, la especie de que hace madrigueras, que es la rata de Noruega, y la laucha. Entonces ya ustedes ya pueden hacer diagnósticos. Pueden ver si están activas o no, porque pueden haber tránsito, excrementos, pueden ver lugares de paso, caminos. Eso ya va abriendo los ojos y van a ver que la visión empieza a aclararse. Detectar colonias activas. Y también acá no lo agregué, pero manejen el concepto de riesgo. Mucha gente me dice, no, yo en la granja no tengo problema de roedores. Bueno, pero vos tenés que trabajar sobre el riesgo. Yo no tengo problema de incendio en el edificio, pero vos tenés que tener un sistema de prevención de incendio y matafuegos. Entonces, esto es lo mismo. Haya o no haya roedores, el concepto es exactamente el mismo, igual que decía Guillermo con la prevención. Aunque no haya problemas de zoonosis en una granja, uno tiene que trabajar sobre el riesgo. Y esto es exactamente lo mismo. Haya o no haya roedores, uno tiene que trabajar sobre el riesgo de que exista. Después, en otra ocasión, si quieren, podemos hablar de mapas de riesgo, mapa de riesgo de daño, mapa de riesgo de dañación. Eso les va a permitir enfocar la actividad
del control o de la prevención en esos lugares específicos. Y temas de ordenamiento ambiental. Hay que observar todo esto también, ¿no? El comportamiento, esto tiene que ver con el comportamiento humano. El alimento derramado, digamos, el desorden que hay alrededor de la granja, que además ocurre, el manejo de la mortalidad, bueno, estructuras rotas, muchas cosas que tienen que ver con el ambiente exterior e interior de la granja. Y ahí vienen las estrategias. Bueno, ahí sí, cultural, que es el ordenamiento y la limpieza. Creo que me parece que Guillermo también tocó todo esto, todo lo que es la limpieza y, digamos, la desinfección. Así que es muy parecido también. Una granja ordenada y limpia va a tener mucho menos riesgo de tener roedores que una granja desordenada y sucia. Hay grises, por supuesto, ¿no? Pero siempre encontrar ese código. Entonces, la base es el ordenamiento y la limpieza. No hay nada que reemplace a esto, nada. Ningún rodenticida va a solucionar un problema de ordenamiento y limpieza. Eso hay que tenerlo bien en claro. La parte física, que son las cerramientos y obturar estructuras. Uno dice, bueno, pero hay lugares... Pueden entrar por muchos sectores. Bueno, pero ayudar a limitar esos sitios con cemento o con algún poliuretano con viruta de metal para también dificultar el ingreso. Pero ojo, porque si nosotros bloqueamos una abertura y tenemos la rata de Noruega viviendo en el exterior y queriendo ingresar, si uno obtura, el roedor va a buscar otro lugar para ingresar. Y ahí nos va a cambiar el diagnóstico. Entonces, tenemos que hacer primero el control y después obturar. Es un juego, digamos, de secuencia. A veces se puede hacer simultáneamente, a veces no. Por eso, en el día a día, después uno puede asesorar y recomendar. Y después, bueno, bien, viene la parte química. Los rodenticidas están desde hace muchas décadas disponibles para ayudarnos en el control. Hay evolución de los rodenticidas. Hubo de primera generación, hubo agudos, hubo de primera generación, hay de segunda generación, son más modernos, más seguros para el hombre, los animales. Y bueno, no vamos a entrar en detalle en los productos, solamente voy a mostrar una placa, pero hay dos para mí, esto por experiencia, hay dos fases en el control químico. Una que es la fase de ataque, que es el cebado en madrigueras. Recuerden que el punto neurálgico de una colonia de roedores es el nido, es como la casa de uno, ¿no? Que está toda la familia reunida. Bueno, en una madriguera está toda la familia y en un nido, en un techo de ratus también está toda la familia. Eso es la fase de ataque, cuando tenemos problemas de roedores. Y cuando no tenemos problemas de roedores, trabajamos sobre riesgos, hay que estar en observación proactiva permanente. ¿Por qué? Porque si logramos detectar pequeños indicios, incipientes indicios de presencia de roedores, el control y la acción de control va a ser mucho más simple, más efectiva. De esperar 6 meses cuando ya la granja está tomada por los roedores. Entonces, toda acción de proactiva, por eso es importante que todos en la granja observen e informen al supervisor de lo que ven. Entonces, tener una bitácora que diga, bueno, vi un avistamiento en el techo del galpón, uno. Bueno, entonces eso se anota y ahí se hace un estudio para ver qué está pasando allí. Pero no dejen pasar esas oportunidades porque a veces uno dice, hay pocas. Cuando ustedes ven pocas, calculen que hay que multiplicar por 10. De los que ven. Entonces, si ven dos, hay 20. Porque en los nidos está lo que ya explicamos. Crías no detectadas, crías que están en los embriones, ¿no? Hembras que están gestando y animales que aún no están en madurez sexual. Así que permanecen en nidos. Entonces, se calcula que una colonia puede tener entre 15 hasta 40 individuos de distintas edades. Por eso, lo que uno ve es la punta de un iceberg. No hay que subestimar la presencia de roedores en ningún momento. Y siempre actuar de manera proactiva. Bueno, el control químico, yo por experiencia, y digamos, los años que tengo, 18 años en esta actividad, y he observado, hemos trabajado también con otros productos,
formulación, digamos, encontramos que los bloques compresos que no tienen casi parafina son los más palatables. Que los dejo eso, que lo vamos a ver ahora con diferentes bloques, pero para que no es que uno sea mejor que otro, sino que uno es más eficiente que otro en estos ambientes. Cuando uno tiene un roedor dentro de una cocina, o dentro de un comercio, hay una rata, dos ratas, podemos hacer el control con cualquier cosa, física y química. Pero cuando uno va a situaciones complejas, donde hay 1.000 o 2.000 roedores en techos, en madrigueras, y transitando dentro de la granja, tenemos que ser muy, muy precisos y quirúrgicos. Nosotros trabajamos con una estrategia de cebado que se llama en bolsitas. Porque el roedor tiene un hábito de acarreo, de llevar todo lo que pueda a su nido. La bolsita con el cebo es trasladada al nido y eso permite ser compartido con los congéneres dentro de esa colonia. Por eso es importante identificar estas colonias. Esto reduce la cantidad de cebo y baja el costo del control. Ahora todo dependerá cuántas colonias haya en una granja. Cuando hay muchas colonias, el programa se hace mucho más prolongado, por supuesto. Esto es para que vean, sin dar nombres, sin dar marcas, la cantidad de formulaciones que hay y los bloques parafinados, cruzados, y el bloque compreso, que prácticamente no tiene parafina. Y esto lo que permite es que los bloques parafinados tienen granos adentro, pero una parte importante del peso del cebo es la parafina. Y la parafina no es un elemento comestible para el roedor. El roedor no come parafina, come el grano que está dentro. Por eso a estos cebos se les coloca realmente un atractivo, que no sería lo ideal porque un niño podría oler que tiene olor a frutilla, a chocolate o lo que sea y puede ingerirlo. Entonces se buscan productos que no tengan ningún atractivo para el ser humano ni los animales. En el caso del hecho con harinas y granos, sin parafina, tienen mayor palatabilidad porque todo el cebo es como un alimento para el roedor. Y dentro del cebo está mezclado el ingrediente activo, en este caso el flocumafén, íntimamente. Esto hace que los rodenticidas de mayor peso, mayor forma, tamaño, sea más difícil el acarreo a la madriguera y estos bloques sean más fácil de trasladar por el peso y además se pueden colocar en bolsillo. Y por último, el control es uno tiene un menor control general en estos ambientes y un mayor control en el caso del bloque compreso. Los programas son más prolongados con los bloques parafinados y más breves y de menor costo en los bloques compresos. Todo depende, obviamente, de las poblaciones de roedores con las cuales partimos. Ahora vamos a ver la realidad. ¿Qué es el cebado en madriguera, Laura? Es esto. Es el trabajo en los nidos. Se puede colocar el cebo dentro de cajas portacebos. ¿Por qué en el nido? Porque el roedor, si encuentra que hay un alimento en la puerta de su casa, es como que te traen la pizza y te la dejan en la puerta, no tenés que ir a buscarla. Hay un ahorro energético también. Esto está citado también por los investigadores, que los roedores tratan de buscar el alimento lo más cerca posible al nido para no cargar con un costo energético. Y esto está comprobado en estas aplicaciones que se hicieron con Leo Dassi en Pergamino, donde se ha marcado inclusive con un polvo de tracking amarillo fluo para mostrar que los roedores realmente transitaban por adentro de la caja cebadera, consumían el cebo, y eso permitió que el control sea de menor tiempo y de bajo costo. Si esta caja la ponemos alrededor del establecimiento, el roedor no la va a encontrar porque tal vez no está en el camino que ellos tienen trazados y ahí perdemos el impacto. Esto es lo que ocurre cuando colocamos la caja en el lugar correcto. Todo manchado adentro con el polvo amarillo y parte del rodenticida consumido, acá consumido todo, son 5 bloques que se habían colocado acá. En este caso, digamos, prácticamente lo acarrearon, aún siendo un bloque más grande. Este es un producto que estamos desarrollando en la empresa, no anticoagulante, es un desarrollo de la empresa que es muy interesante porque no genera hemorragias. Y bueno, realmente el consumo fue total. Pero también el éxito fue por la estrategia de colocación
en este caso, madriguera. Digamos, entonces, por eso es importante la colocación del cebo, no colocarlo en cualquier parte o no colocar cajas cebaderas pensando que el roedor va a ingresar porque ustedes colocan una caja cebadera, porque el roedor tiene alimento para disfrutar, digamos, un lindo banquete, ¿no? Entonces, no hay rodenticida en el mundo, ya para ir cerrando, que solucione los problemas crónicos si no estamos capacitados. Esto es como que el conocimiento lo ponemos delante de todo. Es la base de la gestión del control. Sin conocimiento no hay manejo entero de plagas, no se puede avanzar en nada. Entonces, saber, aprender y ejercitar, practicar. ¿Qué? Análisis, diagnóstico, conocer los códigos de cada colonia. ¿Quiénes? Todos en la granja. Todos tienen un rol. Algunos más proactivos, otros más de observación. ¿Y desde cuándo? Bueno, desde hoy. Yo siempre digo, ¿cuándo podemos empezar? Hoy o ayer. Y bueno, dentro de lo que es el resumen, tratar de bajar la línea sobre la importancia de la prevención y control. Bajar línea es el director de la granja, el gerente de la granja. Señores, así como tenemos medidas de bioseguridad, el manejo interno de plagas tiene que estar sólido en la granja. Así como lo está lo que es la alimentación, el programa de alimentación, el programa de sanitario. Hay programas, granjas tienen programas, y también el programa de manejo integrado de plagas tiene que estar activo y vivo. No es llamar a una empresa de control para que nos solucione el problema, porque ya las ratas nos caminan por todos lados. Entonces, es ingresarlo e introducirlo dentro del manejo de la rutina de la granja, productiva, que no es muy complicado. Capacitarse todos, realizar programas simples. Yo siempre digo que los lugares complejos hay que tratar de buscar soluciones simples, pero que sean permanentes. No complicarse con más complejidad. Entonces, pregunten, consulten, estamos abiertos. Hay mucha gente que sabe también del tema. Diagnóstico temprano, o sea, detectar cuando ingresa. Si entra un camión con alimento y aparece una rata que saltó del camión, bueno, ya ahí hay que alertar. Apareció un ejemplar que no sabemos si es macho o hembra. Si es una hembra preñada, ya en seguramente en pocas semanas más vamos a tener crías en el lugar. Ordenamiento y limpieza como eje también de la prevención. Y el control con roticida bien palatable y el cebado en madriguera con fase de ataque cuando hay roedores, obviamente. Creo que ahí llegué con todo el material que tenía que presentarles. Bueno, muchas gracias. Muy buena presentación. Bueno, muchas gracias. Muy bueno, Marcelo. Yo te quería hacer algunas preguntas rápidamente. Igual les aclaro a todos los que están presentes que también pueden hacer preguntas. Primero, me parece eso espectacular lo que aclarás. Dentro de la bioseguridad externa está el control de plagas, dentro de la bioseguridad interna está el control de plagas, dentro de la biocontención está el control de plagas, porque sabemos que todos estos olores, como las moscas, como las aves, transmiten, ¿no?, patógenos. Entonces mi pregunta era, ¿qué radio de circulación tienen estas poblaciones de roedores para que puedan llegar a transmitir estos patógenos que son portadores o que pueden actuar como vectores de una granja a la otra, ¿no? O sea, ¿qué radio de acción, tanto ratus como ratus noruega, puede llegar a generar este tipo de problemas? En otras granjas, ¿te referís de que un lugar... Entre granjas, ¿no? A veces esta radio de circulación... No recorren distancias grandes. Lo que sí puede ocurrir es cuando hay alguna modificación muy importante en el ambiente, que ustedes hacen una obra y mueven tierra, y ahí salen las colonias, puede haber una migración a mayor distancia, buscando alguna granja similar. Pero, ya te digo, no caminan más de 100 metros, porque imagínate una especie de roedor caminando y buscando un lugar donde refugiarse, alimentarse. Todas las noches está llena de predadores. Ustedes, si van a la noche a la granja, van a ver, bueno, no saben las cosas que hay, se imaginan, y los roedores tienen que lidiar también con eso, por eso tienen sus cuevas de paso también. O sea, transitan, hacen agujero, vuelven a salir por otro lugar para escapar, ¿no? Así que yo diría que los problemas de la granja van a quedar en la granja. No va a haber tanto riesgo de que migren a otros lugares. Yo entiendo que las granjas están separadas, no sé qué distancia lo establece la bioseguridad.
También, en este caso, si son 100 metros, nos ayuda a pensar dónde tenemos que colocar las lagunas, a qué distancia de los galpones, los cementerios con los cadáveres, tal vez separados como mínimo esos metros, ¿no? Cuando pensamos en crear nuevas granjas o nuevos sitios o remodelar o instalar lugares para el tratamiento de los muertos, tener también presente esto, ¿no? Que si puede haber más preparaciones en ese lugar, también, bueno, en este caso es una medida a tener en cuenta. Bueno, Marcelo, voy a leer el chat. Aquí en este caso, Juan Acosta dice, buenas tardes, una consulta con respecto a la rata de Noruega. ¿Ella puede convivir con otras especies? Ejemplo, donde estamos se encuentran mucho los nidos de los amarillos, los peludos. ¿Ellas pueden compartir esos túneles? No es común, no. La rata de Noruega no es común que comparta túneles. Son muy cuidadosas de sus nidos, tampoco lo he encontrado en la bibliografía. Realmente tienen sus nidos en lugares muy tranquilos. Y bueno, imagínense serpientes y todo lo que hay en depredadores, buscan lugares donde están muy seguros. No he visto, digamos, que la rata de Noruega aproveche otros nidos, como tú comentas. Así que son muy cuidadosos. Esos nidos son de otros estados. Tampoco lo he encontrado en la bibliografía. Bueno, Marcelo, y ahora para que nos dejes, muchas gracias, comentan en el chat, para que nos dejes algunos tips. Vos hablabas de tapar, de primero el orden, la limpieza, sí, de tapar todo tipo de orificio, ¿no? Sí. Primero controlar y luego hacer esta obstrucción. A veces sí, eso es medio difícil, ¿no? Sí, ¿con qué elementos? Tips prácticos que nos dejes para hacer, bueno, en la granja. Por eso decía, bueno, que cuando hay ambientes complejos hay que buscar soluciones simples. A veces un balde con cemento es suficiente. O espuma de poliuretano con viruta de zinc, o de metal o de acero, también ayuda. Es algo muy, muy práctico también, que está disponible, que no es tan costoso. Todo lo que son ladrillos también, que están agujereados, que ellos también buscan esos lugares para anidar, bien taparlos con estos materiales. Después los perfiles, hay perfiles en gruta en C, hay perfiles que van encastrados y queda un agujero también, se tapa esos perfiles porque ahí adentro también establecen galerías y establecen también lugares de circulación. Es difícil una granja aislada. Después se la trama, Laura, de la red, digamos, externa. También, cuanto más pequeña sea la trama, mucho mejor. Eso es más difícil, ¿no? Pero, digamos, alambrado de pollero, de gallinero, es ideal. Realmente esos alambrados, realmente no hay un ingreso de rata de Noruega, por lo menos, no encuentra el agujero para ingresar. Pero si los alambres no están, digamos, bien ubicados, bien construidos, el roedor aprovecha todas esas debilidades. Eso es todo, no hay mucho más. No traten de tapar madrigueras con ladrillos pensando que el roedor no va a poder salir. Va a buscar otro agujero y va a salir, ¿no? O sea, no meterle agua. No, tampoco. No cambien el diagnóstico. Dejen todo así. No toquen, no tiren nada. Y después actúen, sí, con el cebado de ataque. Eso es todo, no hay mucho más. ¿Cuándo es necesario controlar con estos cebos que a veces realmente, si son ingeridos por los lechones, aparecen estas intoxicaciones con hemorragias o sufusiones subcutáneas? ¿Cuándo es necesario este mayor riesgo para los animales de intoxicación cuando tengo que controlar adentro de las alas, ¿no? ¿Es necesario eso y cuándo? Mira, el riesgo lo maneja el hombre, el aplicador. Por eso, en el análisis, el diagnóstico, y se elaboran las estrategias. Dentro de la estrategia, yo no lo describí acá, pero hay un marco que se llama marco de seguridad. El marco de seguridad, cuando hay animales, obviamente te reduce el campo de acción. Es como que vos no podés hacer mucho adentro porque puede haber derrame de producto y caer sobre ese animal, ¿no? Entonces se trabaja todo en el exterior y si hay problemas en los techos, lo que se busca es el vacío sanitario. Ahí los veterinarios y los productores de aves, de cerdos, tienen un momento que es fundamental, Laura, que es el hambre. Cuando es vacío, no hay animales, no hay alimento, no hay agua, y están los roedores con hambre. Cuanto más hambre tiene, más van a comer el cebo y más se va a generar el descenso de poblaciones buscadas. Y cuando ingresen los nuevos animales,
no van a tener esa población tan presionada de, digamos, de roedores, ¿no? Tanto de Noruega. Excelente, como Marcelo. No esperar, no esperen muchos días de iniciado el vacío para hacer el cebado. ¿Por qué? Porque si el roedor no encuentra comida, sí se va a la granja, se va al módulo del lado. Ahí sí hace 5 metros, 10 metros. Claro, 20 metros sí lo recorre. No son sonsos, saben dónde buscar comida. Perfecto, y la bosta, excelente. Y la bosta, muchas gracias. La bosta es comida también. La bosta es comida. Uno dice, bueno, es alimento. La bosta. Bueno, gracias. Excelente presentación. Varios oyentes felicitan. Y yo también, muchas gracias por esos muchas tips gracias. Y esos pensamientos por la granja. Y bueno, muchas gracias, Marcelo. Te vamos a pedir que cuando nos pases la presentación, si tenés información sobre moscas y pájaros, no las pases, porque a las personas que se inscribieron y los mails que tenemos ya de estos participantes de varios webinars, se los vamos a mandar por mail. También recuerden que pueden escuchar el video de todos los webinars, lo pueden escuchar en el canal de YouTube de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata, que también hay gente conectada ahora en este momento en el canal, pero quedan todos los videos grabados en ese canal, así que ustedes en lo que necesiten pueden consultar. Le agradecemos muchísimo, Marcelo, bienvenido a la producción porcina, que siempre andaba por agricultura, bueno, no, ahora tiene que bajar por acá. Y le damos la bienvenida a Alejandro Pérez, de nuestro Servicio Oficial de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. Ale, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo están todos? Bien, bueno. Todo bien. Bueno, un poco este espacio siempre lo usamos desde el primer webinar para comentar novedades, un poco planes de acción o tareas que estamos realizando entre la Federación Porcina Argentina y SENASA. Así que bueno, en este caso, si tenés algo para comentarnos, un poco venimos trabajando en peste porcina africana con el grupo, ¿no? Entre todos. Bueno, lo que este espacio de comunicación. Es tanto, si tienen preguntas pueden escribir en el chat, como siempre operamos, te damos la palabra. Bueno, gracias, Laura, felicitaciones a los disertantes. Bueno, novedades respecto a las medidas de prevención de peste porcina africana en estos últimos días. Sí, se ha dado el tema de una la emisión de una resolución de alerta sanitaria. Contarles, por ahí se habló mucho este último tiempo, tuvimos un gran desafío para comunicacional respecto a eso, por parte de SENASA y también en parte para el sector también, porque muchas veces que hagan eco de estas cuestiones por ahí los medios no especializados trae algún tipo de confusión. Y en eso, digamos, no solamente interpela al servicio de SENASA, sino también al sector privado. Con respecto a esa resolución de alerta, primero el contexto en que se da es porque muchos de los países, digamos, de los ministros de los países de la región han declarado en un comunicado que es necesario este tipo de herramienta normativa que cumple varias, básicamente tres funciones. Por un lado, el tema comunicación, alertar a la población, en particular, ustedes saben, que los pasajeros y demás, porque se debe llegar por diferentes medios, y en eso siempre estamos trabajando, pero siempre de alguna manera es insuficiente, y una declaración de este tipo tiene esa, un poco esa función. Por otro lado, dar una herramienta normativa para eventualmente en una situación de emergencia se puedan destinar recursos y redirigir, como puede ocurrir en una catástrofe climática, lo que sea, en el caso de una emergencia sanitaria, esto significa que se introduzca la enfermedad, no solo al país, sino a la región. Recordemos que es una enfermedad transfronteriza. Entonces, es un poco eso la función que tiene esta normativa. Digamos, desde el punto de vista de los organismos de SENASA, de los organismos relacionados que puedan estar en una emergencia, dispongan de los recursos rápidamente, porque, bueno, son recursos públicos que tienen que estar transparentados. Entonces, un poco esto es esa función que cumple esa normativa. Así que eso es un poco la cuestión de esto. Obviamente que trae
alguna consecuencia no deseable, como que se confundan, digamos, de qué se trata, o que se sospeche que esto ya es, de alguna manera, una confirmación de que la enfermedad está presente. No, eso no es así. Por otro lado, tampoco es, digamos, la reacción que puede darse es que por ahí los consumidores sospechen de que, bueno, hay alguna implicancia en los productos porcinos. Bueno, también hay que llevar un poco, por eso decía, el mensaje de que tampoco es esa la cuestión, sino que tiene que ver más que nada con estar preparados y advertidos de la amenaza que esto significa. Tanto es así que justamente ayer estuvimos trabajando en una concientización, digamos, de esta estrategia de enfocar en el nivel de prevención del ingreso, uno de los más importantes, los más riesgosos, en el caso de los productos que acompañan a los pasajeros en su equipaje. Estuvimos trabajando, digamos, con los organismos que están relacionados con el control. Los controles son conjuntos, principalmente en los aeropuertos, en diferentes puestos fronterizos, pero en los aeropuertos hay mucha normativa, hay muchas cuestiones de seguridad y demás, entonces el control siempre es conjunto. Por eso que hemos reunido en el aeropuerto de Ezeiza a personal de... el policía aeroportuaria, el personal de la concesionaria de aeropuertos Argentina 2000, algunas líneas aéreas, también personal de la Dirección Nacional de Migraciones y del ORSNA, así es el nombre que del organismo que regula de alguna manera todas las cuestiones que tienen que ver con los aeropuertos internacionales. Y bueno, hicimos una suerte de reunión. También había, obviamente, personal de SENASA que se encarga del control de equipajes, el tema de los residuos regulados, el catering de las aeronaves, etc. Y la verdad que fue muy, muy positivo esa jornada, porque, bueno, llegamos con el mensaje y posicionando a esta amenaza donde nosotros queremos que esté, a la vez que también estamos avanzando en todo lo que es campañas de concientización en los diferentes sectores del aeropuerto, con videos que se empiezan a instaurar en las pantallas de los aeropuertos, digamos, con una fuerte movida para hacerlo, porque, bueno, como les decía, hay políticas de comunicación que deben ser respetadas y bueno, y hay que impulsar el tema. Así que eso es un poco las novedades. Pues también Ale, una cosa con respecto a eso, qué buena oportunidad para todos, porque yo creo que algún vecino a todos nos preguntó, ¿vieron en el diario que apareció esto que tiene que ver con cerdos y te identifican? Entonces creo que también es una buena oportunidad para nosotros para en ese momento comentar, mira, si viajas al exterior, que tal vez, o algún familiar tuyo, sí, eso que dice el diario es por tal cosa, es porque no pueden ingresar. Creo que es una oportunidad también para que hagamos la comunicación a aquellos que nos vienen a consultar o a los que nos podemos aclarar, o que te consultan si realmente es un peligro, o sea, si esto realmente es riesgoso para la salud humana, ¿no? Creo que nos da una instancia de comunicación y aclaración también en lo doméstico. Sí, sí, por supuesto. Ya te digo, o sea, el desafío que tuvimos comunicacional fue grande. Hasta el día de hoy todavía siguen solicitando notas para aclarar este tema. Creo que la palabra emergencia, digamos, la percepción que hay ahora respecto a la pandemia de COVID, cambia un poco. Entonces, bueno, arriba de eso se sube un poco la opinión pública general. Y bueno, en muchos medios de toda parte del país han solicitado notas y demás, y bueno, con todos, digamos, salimos a aclarar todo lo que pudimos y a contar de qué se trataba la medida y tal. Y bueno, por otro lado, por lo menos del programa de SENASA, muy gratificados con las tres jornadas que se hicieron en agricultura familiar con el apoyo de la Federación, donde ahí intervinieron tanto INTA como la Subsecretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. Y bueno, la verdad que fue muy positivo con presentaciones de expertos y llevado, digamos, la cuestión de peste porcina africana a ese nivel. Obviamente que es el tema, leitmotiv, pero de todas maneras también se habla de bioseguridad, de detección precoz, de todos los temas que venimos tratando acá, y
y digamos, sí, poniendo en contexto esta amenaza con el resto de estas funciones generales que tiene el SENASA y que comparte con el sector privado, ¿no? A ese nivel. Obviamente que es el tema. No sé si hay alguna pregunta o... Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta de los asistentes? Pueden escribir en el chat. Y digamos, sí, poniendo en contexto esta amenaza... Bueno, por ahora no hay ninguna pregunta específica de nadie, así que si querés comentar algo más. Y si no, ya se damos por finalizado el webinar. No, está bien. Vamos, hay algunas cosas realizándose que tienen que ver con la agenda que tenemos con la Federación y que, bueno, en la medida de que se vayan completando, la iremos informando y si no están estos webinars, de alguna manera encontraremos la forma de ir comunicando todas esas cuestiones. Una cosa que recuerdo ahora, y permitime 30 segundos, es que, bueno, que las comisiones nacionales, en relación a esto, las comisiones nacionales de sanidad y bienestar animal de las diferentes áreas que tiene el SENASA, están ahora bajo un nuevo marco normativo, básicamente se unificaron, nosotros como porcinos teníamos la CONALEP, y ahora esa resolución y todas las que están relacionadas con las comisiones nacionales funcionan bajo una misma normativa y esto es una buena oportunidad de alguna manera para volver a hacer llamados en cuanto a las representaciones y afianzar, obviamente, ya están haciendo y las que están funcionando, y digamos, verificar las nuevas representaciones en cuanto a seguir trabajando y comunicando al sector y trabajando en conjunto. Esta es un poco la idea. Así que bajo esa nueva reglamentación podemos reconvocar a todos los actores de la cadena y que la información esta que estamos brindando acá siga fluyendo y sigamos trabajando en conjunto. Bueno, Ale, hay dos preguntas. Una de María Alejandra que dice, ¿y los binomios de perros? No sé exactamente, María Alejandra, a qué te referís, si podés un poco aclarar la pregunta. Y otra es de Gisela, que habla sobre PIRS. Si hay alguna novedad con respecto a PIRS, y PIRS, ¿alguna novedad? Esas son las dos preguntas del chat. Los binomios de perros, a ver, yo no estoy en el área de control de frontera. Bueno, hay dos preguntas. Toco un poco de oído. Pero bueno, están funcionando, son brigadas caninas que se van rotando y van haciendo los controles, son una herramienta muy, muy importante, porque los controles de equipaje son totalmente efectivos, digamos, son muy eficaces, pero no del todo efectivos en cuanto a que muchas veces, y más por ejemplo en Ezeiza, ingresa mucha cantidad de gente en algún momento, más ahora con el retorno del turismo. Entonces, esto pasa en todo el mundo. Entonces, ahí es donde nosotros más nos enfocamos, en principio, y bueno, obviamente todos los aeropuertos internacionales, pero muchas veces la cantidad de vuelos hace que el control baje su calidad y bueno, de todas maneras, cada vez que se decomisa un producto es, digamos, toda una cadena de prevención que se evita. Entonces, por eso es más eficaz, es más efectivo ahí la prevención. Pero bueno, eso sigue funcionando y hace ya varios años y están actuando como una pata muy importante, además de los escáneres, en la detección de productos de riesgo. Y después dice, y sobre PIRS. Sobre PIRS, no sé cuál es la pregunta. ¿Y sobre PIRS hay alguna novedad? Esa es la pregunta. No, es decir, no hay ninguna novedad, no sé a qué se refiere con la pregunta. En la detección de productos de riesgo. Gisela, si querés comentar la pregunta con respecto a algo específico o también activar el micrófono. ¿No hay problema o escribirla? Sí, sí, que no hay problema. Que consulte. Sí, exacto. ¿No? Si quiere escribir realmente el... después también felicitan por las presentaciones. Jorge Boyzueta, bienvenido a los webinars y buenísimo que haya conectado. Muchas gracias por venir. Y bueno, comentar con respecto a una novedad de PIRS, con respecto al plan de vigilancia, de contingencia. Bueno, en este caso, Gisela, si quieres comentarnos. Sí, ¿cuál es tu pregunta?
después también felicitan por las presentaciones. De lo que puedo, a ver, del programa lo que puedo comentar es que sobre PIR se hace una vigilancia activa que nos permite poder demostrar que el país continúa siendo libre de la enfermedad. Es decir, con la vigilancia activa que se realiza para peste porcina clásica, que nos permite seguir que la OIE nos siga declarando como país libre, también esa misma vigilancia nos sirve para autodeclararnos como país libre y poder tener esa diferenciación en cuanto al estatus sanitario. Con la vigilancia activa que se poder confirmar. Le dice que sí, que es con respecto a la vigilancia. Bueno, si quieres comentar un poco la vigilancia de PIRS. Sí, ¿qué tal? Hola. Consulta sobre PIRS. Habiendo manifestado que hubo un caso positivo, ¿no?, de PIRS por el ingreso de animales del exterior, particularmente desde Brasil, la consulta era si, o mejor dicho, saber por qué no se hizo el rifle sanitario en el predio privado, tengo entendido que es donde se detectó el PIRS, este caso positivo, sobre pruebas serológicas, y sobre del exterior, ¿de qué manera podríamos llevar estas instalaciones de cuarentena, más que nada en la zona fronteriza, para evitar el traslado, ¿no?, de animales, en este caso, porque tengo entendido que volvió el animal en pie a Brasil. Entonces, por ahí es un riesgo, ¿no?, volver a trasladarlo, o por qué no se hizo el rifle sanitario en el lugar. ¿De qué manera podríamos llevar instalaciones? Primero, aclarar que, digamos, yo pertenezco al programa de enfermedades porcinas. Hay un área específica que se encarga de todas estas cuestiones que tienen que ver con la prevención del ingreso de las enfermedades. Por eso es tan relevante, en el sentido de que es una barrera muy importante que frena, y muchas veces no la conocemos, y cuando surgen este tipo de cosas, ahí aparecen este tipo de debates y de discusiones. No obstante, todas las cuestiones que tienen que ver con estos no se hacen de manera... que el sector no esté vinculado, no esté consciente de este tipo de controles, en particular cuando se trata de genética, digamos, de renovación de genética, que es tan necesaria para el sector, para su mejor. Pero bueno, tampoco quiero dar más precisiones, porque por ahí, justo nos está acompañando Laura Jiménez, y quizá no pueda ser mucho más precisa en cuanto a lo que yo pueda agregar. No sé, Laura, si querés, hacer alguna apreciación sobre la pregunta. Hola, buenas noches a todos. Yo soy Laura Jiménez, estoy a cargo de la Dirección de Comercio Exterior Animal, lo que se llama cuarentena. Nosotros nos ocupamos de establecer condiciones post-ingreso, de establecer medidas de bioseguridad para lugares donde se cuarentenan animales, no solo porcinos, sino de otras especies. Y un poco para llevar la calma a todos, en el comercio surgen estas situaciones en las cuales durante un control post-ingreso algo no resulta como debe resultar según lo establecido, y hay devoluciones de animales, o se aplican medidas sanitarias y demás. Esto sucede muchas veces, todos no nos enteramos, pero es una de las garantías que tenemos para prevenir el ingreso de las enfermedades. Claramente el sistema funcionó, hubo una detección de un resultado serológicamente positivo, no significa que los animales tenga la enfermedad, sino que significa que no superaron los controles, y eso implicó tomar una decisión que se hizo en conjunto con toda la DNCA en un comité de crisis, fue muy evaluado, y además la decisión que se tomó respondió a lo que ya estaba establecido de hace varios años como parte de los controles post-ingreso. Cuando uno aplica una medida, claramente evalúa riesgos, evalúa un riesgo si se hace un sacrificio, evalúa un riesgo de hacer un traslado, evalúa un riesgo de
tomar otra medida distinta. En este caso, sí se aplicó un traslado, pero no un traslado normal, un traslado con un montón de medidas adicionales, desde vehículos especiales, disminución del intercambio de aire, contención de fluidos, custodia oficial, trayecto por rutas con menor densidad porcina, bueno, autonomía de los vehículos, choferes con condiciones específicas de conocimientos, tanto en reparación del vehículo en caso de que se tuviesen que resolver una contingencia, como también conocimientos sobre bioseguridad, digamos, un montón de condiciones específicas que hacen que ese traslado se haya gestionado con un riesgo aceptable. Y bueno, los animales ya están del lado brasilero, no hay novedades, tampoco tenemos novedades por parte todavía del Servicio Veterinario de Brasil, que estará haciendo sus investigaciones. Y bueno, siempre estos son situaciones que nos activan un poco. También es bueno traer esto, a retomar lo que es la sensibilización con respecto a PIRS, los cuidados que tenemos que tener de bioseguridad en las granjas, para prevenir el ingreso de la enfermedad, para trabajar una detección precoz, algo que ya tanto se ha trabajado en estos webinars y que Alejandro viene trabajando con el sector y que hace al sistema sanitario, al sistema de vigilancia en su conjunto y nos ayuda a prevenir el ingreso de enfermedades, ¿no? No sé si queda alguna duda más, estoy aquí disponible. Laura, ¿alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias por haberte conectado, Laura, para aclarar las dudas en este espacio. Para nosotros es muy importante este espacio de intercambio y de que podamos tener una comunicación fluida entre las personas que trabajamos con los cerdos en la parte productiva, en los profesionales y SENASA, en el servicio oficial. Nos parece que es un espacio que está, me parece que es muy bueno, que hay que cuidarlo y que creo que es el espacio ahora para que el que quiera preguntar algo lo puedan hablar tranquilamente. Yo solo una pregunta, bueno, en el sentido de esto, Brasil tiene una fecha de respuesta con respecto a sus análisis, porque me imagino que ellos van a tomar algunas, como decís vos, deben estar haciendo, ¿no?, sus análisis y sus investigaciones, ¿no?, posiblemente de lo sucedido. Ellos comentaron algún tipo de fecha, de cuándo podremos tener algún tipo de novedad o que podamos conocer realmente qué ocurrió del otro lado, ¿no?, de lo que ellos están haciendo. Cuando suceden estas cosas, Laura, y bueno, todos, es como que se produce un parate, se produce un esperemos, calma, intercambiemos información, veamos qué es lo que está sucediendo y después se retoma el comercio. Por lo pronto se informó que están suspendidos los ingresos, hasta tanto exista este intercambio de información, lo evalúe el SENASA, en ese comité también que hemos conformado que también trata los temas de PPA, y bueno, en función de intercambio más alguna otra propuesta, bueno, se continuará y se determinarán las condiciones para los nuevos ingresos. Con respecto, había una pregunta de Isaías, creo, que tiene que ver con los predios cuarentenarios y su ubicación. Esto es bien válido, los predios cuarentenarios son privados, cualquiera puede construir diseñar y instalar un predio donde quiera, siempre y cuando respete esas condiciones de 3 kilómetros a la redonda sin cerdos, más el resto de las condiciones, cerca de un puesto de frontera o donde crea conveniente. Son privados, es decir, está totalmente abierta la posibilidad de construirlo cerca de la frontera. Para quien quiera ver las condiciones de los predios cuarentenarios, es la resolución 70 del 2011, que está en la web, está en 3 kilómetros, la pueden encontrar tranquilamente. Resto de las condiciones. Bueno, muy clarificador, Lau, la verdad que muchas gracias, porque también, ¿no?, gracias a usted. Toda esta información, yo creo que bien informado es buenísimo, porque el desconocimiento genera como más incertidumbre y es mucho más nocivo, ¿no?, para nuestra industria, para nuestro sector. Así que muchas gracias, bueno, le agradezco a todos que se hayan quedado hasta este momento, le agradezco a los disertantes, tanto a los participantes, gracias por la conexión, muchas gracias a Guillermo. Un gusto que haya estado con nosotros, también Marcelo,
¿no? Que lo robamos de la avicultura para que deje los pollos y empiece con algo más divertido. Es un chiste. Pero bueno, muchas gracias Marcelo también. Gracias Alejandro, gracias Laura. Y nos estamos viendo el último webinar del año. Ya para terminar, lo vamos a hacer el 14 de diciembre con la gestión de la bioseguridad. Cómo realmente todo esto que aprendí, yo tengo que gestionar una empresa porcina, cómo gestiono la bioseguridad. Y nos van a hablar nuestros compañeros del Grupo de Federación Porcina del Bienestar Animal. Pero pensamos. Así que gracias a todos los oyentes, a los que se han quedado. Vamos a compartir las presentaciones por mail y pueden siempre ver todo este video en, vuelvo a repetir, el canal de YouTube de la Universidad Nacional de La Plata, la Facultad de Ciencias Veterinarias, que tienen el link en la invitación. Y aparte recuerden que como es una actividad de extensión, los que están inscriptos van a tener un certificado para aquellos que lo requieran y lo quieran tener. Así que gracias a todos y nos vemos en el próximo siempre. Chao, gracias. Nos vemos la próxima. De la Universidad Nacional de La Plata, la Facultad de Ciencias Veterinarias, que tienen el link en la invitación. Y aparte recuerden que como es una actividad de extensión, los que están inscriptos van a tener un certificado para aquellos que lo requieran y lo quieran tener. Así que gracias a todos y nos vemos en el próximo webinar.